Exatlón México está próximo a conocer al cuarto eliminado de esta séptima temporada. Y es que aunque antes pase esto, Rosique presentará el primer duelo por supervivencia este viernes 8 de diciembre. ¿Qué equipo lo ganará? Y reducirá las posibilidades de abandono de algunos de sus miembros, aquí te lo contamos. Y es que las leyendas azules han sufrido un par de bajas en Exatlón. Perdieron a Ernesto y Mireya, mientras que Rojos tuvieron que despedirse de Diego previo al siguiente juego de eliminación en República Dominicana. Y es que ambas escuadras afrontarán el duelo por la supervivencia de este viernes 8 de diciembre. ¿Qué concursantes saldrán con el brazo en alto en el Caribe? Y es que los spoilers están a la orden del día y han mencionado en redes sociales acerca de los circuitos en tiempo real de Exatlón y revelan qué color de la escuadra se adjudicará el duelo por supervivencia este viernes 8 de diciembre. Y han mencionado que los rojos, así es, los rojos como los vencedores en la batalla para sortear el destierro. Y es que advirtieron que el equipo rojo retomará su ventaja en contiendas grupales. No obstante, matizó que dicha versión de los spoilers podría no concordar con lo que acontecerá este viernes. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad, mentira lo que nos dicen? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede en este tu canal.